Bueno, ¿cómo están trabajando desde su bloque? Ha cambiado un poco la realidad de todos. Nos estamos adecuando, obviamente, a la nueva modalidad de trabajo. Nosotros como concejales, al principio suspendimos las actividades hasta el 31 de marzo, que fue los primeros 15 días de cuarentena o aislamiento. A partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos renovar las actividades, sin perjuicio de que siempre estuvimos a disposición del Ejecutivo para sesionar en las cosas urgentes. Y bueno, empezamos a hacer reuniones a través de Zoom, de los sistemas de redes hoy ya habituales. Y a partir de hace 15 días, después de Semana Santa creo que fue, volvimos a las reuniones presenciales dentro del bloque. Y bueno, y a compartir el día a día con el otro bloque, el bloque oficialista, para intercambiar las ideas y ver los expedientes que hace falta. Aunque dijimos que las sesiones les íbamos a dejar solo para pedido del Ejecutivo o algo muy urgente que surgiera. Más que nada es todos los decretos del Ejecutivo que van saliendo y nosotros llevarlos a ordenanza para regularizar la situación. O sea, estamos a disposición del Ejecutivo para lo que quieran. Obviamente hubiésemos preferido, que lo pedimos varias veces, formar parte del comité de crisis, que algunas instituciones intermedias también lo hicieran. Bueno, no logramos que eso se conformara de esa forma, pero sin perjuicio de eso estamos a disposición del Ejecutivo desde el primer día. ¿Se ha logrado entonces, podríamos decir, una especie de acercamiento de los bloques para trabajar en servicio a la comunidad o no? Sí, sí, con el otro bloque, con los 16 concejales, estamos trabajando en forma, digamos, unánime, en forma de consenso desde el primer día, no hay ningún tipo de discusiones, salvo esto debería ser así, pero ningún tipo de problema. También a pedido nuestro, porque vuelvo a decir, no formamos parte del comité de crisis, a pedido nuestro hemos tenido reuniones con Secretaría de Seguridad, con Salud, donde le fuimos dando puntos de vista nuestros sobre lo que estaba pasando, lo que la gente nos comenta por las redes, porque si bien no andamos por los barrios recorriendo, porque creo que no es lo conveniente hoy en día ni lo aconsejable, pero sí por las redes hacemos el seguimiento de todas las consultas. O sea, asesoramos a cómo inscribirse cuando tenían que, por el tema de ANSES, por el tema de los bancos, por el tema de los cobros, bueno, en el cuidado de higiene diario, todo lo que nos iban consultando, la entrada y salida del pueblo, bueno, todo eso lo vamos haciendo a través de las redes. Con respecto a esto que decías, ¿no? Que tuvieron como, bueno, un momento de interacción o que podrían acercar sus opiniones a diferentes entidades. Con respecto a la Secretaría de Seguridad, con respecto al hospital, digo, ¿cuáles fueron los puntos que ustedes marcaron? ¿Qué recibimiento tuvieron a ese? ¿Qué opinión tienen ustedes ahora con respecto a cómo se está trabajando actualmente? Bueno, con el área de salud, en realidad se habló que a partir de esa reunión fue que nosotros sacamos un comunicado, una idea de la utilización de barbijos, que fue obviamente 4 o 5 días antes que el Ejecutivo lo hiciera por decreto. En esa reunión había surgido la posibilidad, donde nosotros en realidad pretendíamos que primero se haga una forma de buen uso, de cómo debía usarse, cómo era la metodología, para no estemos sacándolo, poniéndolo y tocándolo, y después haga obligatorio, pero bueno, eso fue una de las charlas. Después, bueno, los protocolos, creo que el trabajo conjunto entre la clínica y el hospital, a ver cómo se estaban conformando para el día de mañana cuando haya, ojalá que no, pero seguramente va a haber casos, como vienen diciendo todos, y entonces que en un lado se atiendan, digamos, los casos comunes hoy, como los cólicos, renales, o sea, las enfermedades que hoy en día están, y en otro lado el hospital por ahí se deje para las cosas urgentes. Bueno, eso fue todo el tema de consultas. Y con el área de seguridad, era más que nada, era el tema de los controles, los ingresos y salidas de la ciudad, donde veíamos en ese momento que en realidad, creo que hoy lo seguimos viendo, que no hay un control estricto y es lo que más nos preocupa a nosotros y le preocupa a la gente. Yo creo que mientras no haya circulación de virus en Salto, podemos estar un poco más tranquilos dentro de la ciudad, pero tiene que haber un control estricto más que el actual en las entradas y salidas. Justamente después de esas reuniones fueron que se hizo una sola entrada a Salto, en realidad dos, porque tenemos una de Pergamino, que por ahí en esa no hay tanto control. Bueno, eso era, como por ejemplo, también hicimos, bueno, acordate el miércoles de la semana pasada que hubo
un problema en la clínica Salto con una paciente de Carmen de Areco, y nosotros veíamos que en realidad eso se podría haber detectado en el control. Para nosotros fue una falla en el control de ingresos, donde en realidad viene un auto particular con una persona de acompañante, un médico de chofer, y en realidad el médico no venía a hacer a trabajar a Salto ni venía digamos a cumplir su tarea, o sea, no debió haber ingresado ese vehículo, y más con un acompañante. Entonces, para nosotros hubo una falla grave en el control de acceso, que después originó, más allá de la responsabilidad del médico, que nosotros no decimos ni sí ni no, porque creo que ya dio su versión el médico, donde tenía sus razones, y es un tema de salud que lo tendría que haber resuelto el área de salud. Yo creo que el Poder Ejecutivo, agentes municipales, metiéndose a resolver eso, fue un error. Creemos que, como nosotros lo llamamos, el capitán del barco en este momento, que es el intendente, y que todos estamos apoyando las decisiones que tome, creo que es el que tiene que tener mayor cordura y tiene que tener la mayor tranquilidad justamente para en esas ocasiones. Y bueno, obviamente en el comunicado que hicimos repudiamos la actitud que tuvo hacia los médicos y la paciente de otra localidad, echándola de la ciudad. Que lamentablemente no es la primera vez que sucede, porque recordemos, ¿no?, el 2017, cuando vino gente de la provincia de Buenos Aires a recolectar datos para hacer escrituras, también la había echado de Salto. En la rotonda de la Buenos Aires, en la rotonda, perdón, de la entrada a Salto, cuando hubo problemas con un comisario, perdón, con el comisario de la Rural. O sea, son metodologías que creemos que no corresponden, ni menos en este momento donde hay que hacer ser paciente, ser cauto, y más el que comanda las acciones, ¿no? En algunas conferencias de prensa anteriores ya puntualmente se le había hecho mención a un concejal nuestro que tiene una fiambrería. Después hizo mención de que rechazaba cualquier escrache en la casa del médico, dando lugar que al medio como que podía haber un escrache. Me parece que son cosas que cuando uno comanda el barco tiene que dar tranquilidad, y no fue lo que ocurrió el miércoles pasado, por eso hicimos ese repudio. Pero en conclusión, lo que pretendemos es que los ingresos a la ciudad sean lo más eficientes. Creo que ahí es donde podemos controlar el ingreso, no, del virus en Salto.